Manuela. Shh, porque está con una llamada muy importante. Ramona, ¿nos podemos ver ahora? Hola, Ramona. Sí, 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 acá estoy. Pero ahora no puedo hablar. No es un buen momento. Tengo que cortar. Yo lo llamo después, ¿sí? Sí, está bien. Claro, cuando pueda me llamo. Gracias. Santiago, ¿qué haces acá? Soy la única persona que me puede ayudar. A la Marosca. Hora de irme a mi casa. Tenemos que cambiar, definitivamente. Empezar una nueva etapa. Vos, yo, tu mamá, todos. Y si tu madre está encerrada ahí, bueno, no es solo su culpa. También yo tengo algo de culpa. Yo fui muy irresponsable durante muchos años. Y pensé que la pasaba bomba viviendo así. ¿Y no la pasabas bomba? Sí. Sí, pero el precio fue muy caro. Me perdí la infancia de Oli. Me perdí tus primeros 10 años de vida. Y tu mamá, tu mamá te tuvo que criar sola, completamente sola. Igual que Mabel con Oli. Y por eso las dos están bien. Ey. Bueno, bastante chapitas. Fui un tonto, hijo. Y tardé muchos años en darme cuenta. Pero, como dice el dicho, más vale tarde que nunca, ¿no? Así que, tal vez, vamos a tener que tener un poco de paciencia con tu madre. ¿Vamos? ¿Listo? ¿Ya está? Sí, ya está. Así que, vamos, mi amor. Pablo, te va a salir una fortuna el taxi. ¡Oh! ¡El taxi! Vamos. Sí, me va a salir una fortuna, pero es buena inversión. A ver, vamos, vamos. Dale, para, ¿puedes poner esto? Vamos, vamos. ¡Estamos bajando, eh! Vamos, vamos. Yo puedo aguantarme lo que sea, Manu, lo que sea, pero no que Pilar me odie. Te juro que me está matando todo esto. Pero ¿cómo esperabas que Pilar reaccionara? Para ella la empresa es su vida y es la empresa de Joaquín y su... ¿Y Sergio? Sí, su padre, decilo. Sí, para ella Sergio era como su padre. Y Margarita como su mamá. Por eso no quiere saber nada de su madre biológica. Sí, pero me odia a mí. Me odia a mí por lo que hice, por cómo actué. Me llamó basura y ¿sabes qué? Tiene razón. Actué como una basura. Estuviste muy mal. Sí, pero yo cambié, Manu. Estoy muy arrepentido de lo que hice. Vos y Pilar cambiaron mi vida para siempre. No me mires así. Es que yo creí que eras de otra manera, Santiago. Ese chico que conocí hace 18 años, estoy segura que hubiera sido incapaz de cometer semejante bajeza. ¿Por qué lo hiciste? Que cuando estábamos juntos, yo era otro. ¿Qué era yo? ¿Y entonces qué te pasó? La vida. Estuve perdido cuando desapareciste. No, no me culpes a mí. Yo no tengo nada que ver con tus errores. No te culpo de nada, Manu, pero vos... Vos eras todo para mí. No empecemos. No, pero es la verdad. Yo entiendo que éramos muy chicos, pero... Siempre supe que eras la mujer de mi vida. Los dos lo sabíamos. Vos lo sabías. Sí. Y de repente un día me levanto y no... No estaba más. Te busqué y no. No te pude encontrar nunca más. Hasta que un día apareces, vos, Pilar, y cambiaste mi vida. Yo daría lo que sea por estar con ustedes de nuevo. Te lo juro, cambiaría la empresa, cambiaría las carreras, cambiaría todo. Lo que más quiero es estar con Pilar, con vos y con Katy. No sé cómo hacer para reparar todo esto. Decime vos cómo sigo. ¿Cómo sigo, Manu? Joaquín. Nacho, ¿qué pasa? Pasa que me seguís arruinando la vida, Joaquín. Cada cosa que haces me complica todo. Ey, ¿de qué estás hablando? Sí, vos cancelaste el contrato con Tavo. Bueno, había una cláusula que no me permite cantar por 3 años.
¿Qué? Sí, sí, no la viste, la cláusula. No me vayas a decir que no la viste. Pará, pará, porque yo ya hablé con Tavo y las cosas quedaron claras. Y si se llega a complicar, quédate tranquilo que yo me voy a ocupar. No, no, sabes que no te metas más. No te metas más en lo que no te importa, ¿querés? No te metas más. Ey, Nacho, te está esperando el niño en un taxi. ¿Por qué no bajó? Porque ya me voy. No, pará, pará. ¿No vas a volver a casa? No, no voy a volver. Nacho, espera un segundo, te estoy hablando bien. Mirá que no sos el único que tiene problemas. Pili. Nacho, volví a casa. Pili. Mirad. Me cerró la puerta en la cara. Déjalo. ¿Pero qué pasa? ¿Qué tiene problemas? Pará, pará un poquitito. Tú, que se vaya, queda lo que quiere con él. Ya voy a hablar con él, pará. Ey, a ver, mírame. ¿Te pasa algo vos? Lo fui a ver a Max. No quiero hablar de eso. Perdón, padrino. Escuché los gritos de Nacho. ¿Qué pasó? ¿Se peleó con Pilar? No, conmigo, para variar. ¿Y a Pili qué le pasa? No me quiso decir. No sé, cuando las cosas se complican, Azucena, se complican. Por eso vine a buscarte. Sos la única que me puede ayudar. Si yo pierdo a Pilar, ahora me muero, mano. No es que no te quiera ayudar, Santiago. Lo que pasa es que lo que hiciste fue muy grave. Pilar está muy enojada. No va a ser fácil. Y decime qué hago. ¿Me resigno? ¿Eso hago? No, ¿me resigno? No, no, no digo que te resignes, pero... Bueno, tranquilo. Vamos bien. Es que vos sos la única que la conoces bien. Vos me tenés que ayudar. Vos sos mi salida, mano. Quiero recuperar lo que teníamos. Por favor, te lo pido. Tenemos que estar juntos en esto. Vos y yo. Tenemos que recuperar nuestra familia. Es nuestro destino. Estar juntos en esto. Yo te necesito, Mal. Yo te voy a ayudar porque creo que sos sincero, Santiago. Te voy a ayudar. Pero no, no así. Yo no puedo ser tu mujer. Por favor, no insistas. Es por Joaquín, ¿no? Sabes que sí. Que no, no me entra en la cabeza que justo sea él. ¡Justo, Joaquín! Ya tuvimos esta conversación, Santiago, y no cambió nada. No, no, sí, lo sé. Lo sé, está todo bien y te entiendo. Te respeto. Yo soy el que está equivocado, perdóname. No quiero lastimarte, de verdad. Lo sé. Perdóname. No. Yo no tengo nada que perdonarte. Yo llegué tarde. Y esta vez llegué demasiado tarde. ¿Sabes qué, Manu? No puedo creer perderte por segunda vez. No sé qué decirte, André. La verdad, no sé qué decirte. No, no me tenés que decir nada. ¿Se puede? Quería saber cómo estabas. La verdad, no sé cómo estoy. No sé. Bueno, no sé si querés hablar, si... Si quieres abrirte, contarme lo que te está pasando, yo te escucho, sabes que puedes contar conmigo. ¿De verdad querés saber lo que siento? Sí, ¿qué sentís? ¿Qué siento? Siento que no entiendo a la mujer, eso siento. Ah, bueno, no, a lo mejor no tengas que entendernos. No, pero de verdad no estoy hablando de una mina cualquiera, una mina hueca, no, estoy hablando de minas inteligentes, una mina que razona, mina como Flavia. Que elige a quién, a Francisco. Uh-huh. O como Juli, que elige a quién, a Pablo. ¿Cómo hacen para elegir a mujeres? Ah, es eso. Vos pensás que Julieta se está equivocando. Claro que se está equivocando. Claro que se equivoca.
Y vos mejor que nadie sabés que se equivoca, Pablo, vos sabés cómo es. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Reconozco que me equivoqué. Arruiné mi matrimonio. Pero me parece que Juli se merece algo mejor, ¿o no? Sí. No, no, es verdad. No, sí, Julieta se merece algo mejor, sí. Bueno, y me parece que otras también. Bueno, yo mejor me voy porque ya es tarde. Buenas noches. Ya está, viejo. No, ¿sabes qué? Te voy a pedir perdón hasta quedarme mudo. No, pero no quiero escuchar más nada. Quiero sacar todo lo que tengo adentro, por favor. Quiero escuchar. Te puse en una situación horrible. Eso es lo que más me duele. Te hice mentir. Y ahora cargas con una cruz que no es tuya. Sí, que es mía. No. Soy mi papá. No, pero vos no hiciste nada. Sí, soy el hijo del traidor. No sigas con eso, por favor. No te arruines la vida pensando eso. Sácatelo de la cabeza. Por favor, te lo pido. Todos me dicen lo mismo, pero no puedo. No puedo separar. Tienes que poder. Bueno. ¿Sabes qué? En el taller todos te odian, todos. Y yo no puedo odiarte, ¿no? A mí no me sale. Sos mi papá, yo te quiero a vos. ¿Sabes lo que me dolió verte ahí tirado en el piso? Te lo tenías merecido, pero... Sos mi papá. Yo me hago cargo, yo actué como una porquería de tipo. Yo lo sé. Pero qué hijo tengo. Si vos supieras lo orgulloso que estoy de vos y todo lo que te amo. Qué bueno te saqué, carajo. Algo bueno hice en la vida entonces, ¿no? Sí, brother. Quédate tranquilo. Yo me ocupo de Nachito y de sus asuntos. Navarrito 2.0 se hace cargo. Deben ser ellos. ¿Te puedo... Yo le explico a Pablo. No hay nada que explicar. Lo sé todo. Y tengo la solución a tus problemas contractuales, Nachito. ¿Cómo que sabes? No entiendo. Porque soy un buen productor. Mañana a primera hora me reúno con mi asesor legal y vas a librarte de esa cláusula carcelaria. Ay, ¿viste que te dije que iba a estar todo bien? Todo bien. Y en vías de estar muchísimo mejor. Quédate tranquilo. Yo te soluciono todo ese tema del contrato leonino ese que tenés. Pero acomodé lugar. Navarrito 2.0 se hace cargo. Sí, mira, Pablo, yo te agradezco, ¿eh? Y ojalá lo pueda solucionar. Pero todos sabemos que si Joaquín no se hubiera metido, esto no hubiera pasado. Bueno, Joaquín, en todo caso... No, no, pero no lo defiendas más, Pablo, porque no es así. ¿Sí? Joaquín me quiere joder la vida. Nacho, ¿puedes esperar un poco? Oh, ¿cómo está tu muchacho? Estuve todo el camino tratando de tranquilizarlo, pero no hubo forma. Te juro, ya no sé qué hacer, papá. Tranquila, mi amor, estás haciendo mucho. Estás ayudando, estás con él, lo estás acompañando, lo estás bancando. Mira, hasta lo trajiste acá y todo. Ay, oh, eso, encima está llena de gente esta casa. No. Llena de gente, no. Para nada, no. Volvemos a ser vos y yo. Vos y yo, hija. ¿En serio? Sí, sí. Sonia y Junior ya están en su nuevo departamento, en su nueva casa. Una nueva vida comienza. Te quiero, papá. Siento mucho que no haya podido encontrar en la señorita Julia la mujer que... ¿La mujer? ¿Qué? Ahí lo tenés. Justo.
la nueva voz de la música latina. Marito, Nachito, los presento formalmente, nuestro asesor legal. Una fiera, un águila, un demoledor de cláusulas leoninas, ¿eh? Mucho gusto. Chico, ¿usted no era el abogado de Mabel cuando estuvo en la cárcel? Así es. Mabelita. Yo pensé que la iba a encontrar acá, ¿eh? No tuviste suerte. No te vas a por la rama, Marito. Sí. Date, tomamos asiento, por favor, Nachito. Muy bien, acá estamos. Estoy estudiando lo tuyo, pibe. ¿Y qué onda? ¿Se puede hacer algo? Sí, se puede hacer algo, pero ojo, ¿eh? La cláusula esa que dice que durante 3 años no puedes hacer nada es 100% legal. Igual, estuve estudiando casos testigos anteriores con fallos a favor y en contra. Si manejamos bien los postulados en pos de una argumentación con una base sólida, creo que podemos tener una negociación en una instancia previa al Tribunal Mayor. No entendí nada. Pero sabe. ¿No? Hola. Sos patético. Patético, mirá. Mirá cómo estás. ¿Eh? ¿Y la chiquita? ¿Qué pasó? ¿Te dejó solo? Basta, Lola, cortala. Te lo pido, por favor. Necesito plata. ¿A eso viniste? Sí. Sí, a eso vine. Y además tengo que buscar más ropa. Manu, ¿puedo cerrar la mochila? ¿Dónde está la mochila, amor? En mi cuarto. Ahora voy. Hola, hijita. ¿Cómo estás, mi amor? No... ¿No me das un abrazo? Perdona que estoy así todo desaliñado, pero me quedé dormido acá, no me di cuenta. Y vos sabés que cuando me levanto soy un monstruo. ¿Por qué estás así, papá? ¿No nos querés más? Marito, ¿por qué no lo traducís al castellano ahora? A ver. Yo lo voy a ir a ver a Tavo por las buenas. Y si no quiere anular el contrato, al otro día voy con mis sobrinitos Vito y Tito. Y les dejo que le expliquen bien cómo son este tipo de cosas. ¿Quiénes son Vito y Tito? Sus sobrinitos. Sí, dos muchachos muy convincentes. Marito, sí, esa es una opción. Pero digamos que vamos a ir con un poco de paz y amor, ¿no te parece? Sí, podemos ir por derecha. Pero vos sabés cómo son estas cosas. Yo prefiero derecha, ¿eh? Sí, derecha, por supuesto. No quieras conocer a los sobrinitos. Muy bien, ni una palabra más. Si ustedes lo dicen, yo, si me permite, me voy a ir a trabajar. Pero antes, quiero que me firmes un autógrafo. Sí, para mi hijita, ¿puede ser? Sí. Bueno, tenés hijos, Marito. Este pibe no va a ser famoso. ¿Sabe lo que va a valer este autógrafo dentro de unos años? Pibe, muchas gracias. Yo me ocupo de todo, ¿eh? Buenos días. Chao, Marito, chao. Sí, es un... Chao, Marito, ya, muy linda, claro. ¿Estás seguro que eres un buen abogado? Navarrito 2.0, te lo garantiza. Ay, no sé cómo hacer para ayudarte, hermano. No, ni yo, Juli, ni yo sé qué hacer. Ya no tengo ni idea de nada. Hasta llamó a Susana y no fui capaz de atenderla. Y bueno, claro, porque no da para más. No da para más, Juli. Me duele el alma de tantas mentiras. Lo peor es que no, de verdad, no soporto la idea de estar lejos de mi hija y tampoco me aguanto las ganas de estar cerca de Joaquín. Pero, ¿qué hago? Si digo las cosas como bueno, son... Bueno, eso. Capaz que es hora de que todos sepan quién sos y qué es lo que estás haciendo en la mansión. Y después me voy a vivir a Marte. Porque, Juli, tampoco puedo ir así y hacerte cuenta que hoy es un día más. Bueno, no vayas. Quédate descansando, repone energías y cuando estés más tranquila vas a poder tomar una decisión. Sí, así no sirvo para nada, de verdad. Tienes razón. Gracias por estar. Ay, obvio que estoy, Manu. Igual, ¿sabes qué? Hay algo en lo que yo no estoy para nada de acuerdo. A ver, decime. Yo no creo que cuando vos digas la verdad vayas a perder todo. En ese sentido estoy con Ramona, ¿sabes? Porque Joaquín te ama. Joaquín te ama de la misma manera que vos lo amás a él. Y te va a entender. Sí. Aunque le parezca mentira, Pili se levantó bien tempranito y se fue a la empresa. Sí, le afectó mucho lo de Ferro. Sí.
Es su manera de superarla. Sí, pero a mí me preocupó bastante la reacción que tuvo Pilar. Pues la vi mal, así que hay que estar atento, Azucena. Ajá, es que ella es muy sensible. Sí, por eso le digo, hay que estar atento. Bueno, quédese tranquilo. Yo apenas llegue Ramona, le aviso. No sé si va a venir hoy. ¿No? No, después de lo que hablé con ella anoche... ¿Hablaron? Hablamos muy poco, en realidad casi nada. Pero la noté rara. Y yo la llamé y no me contestó. Ella siempre que va a faltar me avisa. Está claro que no viene por mí, Azucena. Es así. Joaquín, quiero creer que usted no va a bajar los brazos, ¿no? Porque esta pelea vale la pena. No, bajar los brazos no. No sé esperar. Pero la distancia que me está poniendo Ramona me preocupa. O sea, yo no puedo dejar de pensar que hay algo que no me está diciendo. Y eso es lo que me preocupa. Yo te amo con toda mi alma, Katy. Y siempre te voy a querer abrazar. Siempre voy a querer estar con vos, hijita. A mí no me gusta esto. ¿Esto qué, mi amor? Mi mamá me dijo que nos abandonaste. No, 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 mi amor, mírame. Mírame a los ojos. Yo te amo a vos. Katy. Cuando anda yendo, que sí. Miguel te espera. No, 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 pará, pará, está hablando conmigo. Yo quiero que se quede conmigo. No, no puede, no puede, anda, anda, haceme caso. Andamos. Vale. Hijita, no, no me das un abrazo, un beso. Y una cosa, no molestes a la nena. Déjala en paz. ¿Puede ser? Te lo pido, por favor. Es mi hija también, yo quiero estar con ella. No, en este estado desastroso que estás, no vas a estar con tu hija. Santiago, vos elegiste dejarnos. Ahora vas a perder todo. Estamos, te vas a quedar sin nada. Sin nada. Me mató. Me mató de amor. Eran los mariachis. Olivia, Pablo, no sé. Era como un sueño, te juro. Ay, qué lindo, Juli. Me cae tan bien, Pablo. Ay, ¿en serio? Sí, ay, no, al fin, alguien que se alegra y que no piensa que Pablo es lo peor que me podría pasar en la vida. No. Ay, Juli, no le des bolilla a nada. Él te quiere. Eso se nota, y vos a él. Bueno, eso es lo importante. Sí, pero decíselo a papá. No sé qué va a decir cuando se lo cuente. No. No, sí, no lo quiere. Además, cada vez que me ve, quiere que vuelva con Andrés. Me quiere convencer. No, no creo que papá se oponga, Loli. Manu, por favor, vos me lo venís a decir. Bueno, papá ha cambiado mucho en este último tiempo. Ya no es el mismo. Ojalá, no sé. Bueno, tampoco te digo que es otra persona, pero por lo menos conmigo está mejor. Tenele fe. Bueno, no sé, no sé. Manu, a mí me encantaría que se alegre. ¿Entendés? Me encantaría que no sea un problema. Sí, yo pero sé. Pero no, me gustaría tener su aceptación, ¿entendés? Bueno, por lo menos de mi parte la tienes totalmente, Juli. Ay, gracias, hermanita. Qué emoción, te quiero, te quiero. Bueno, me voy a trabajar que se me hace muy tarde. Bueno, si no, gracias. Dale. Basta, Santiago. Basta. Hola, Julia. ¡Ey! ¿Te caíste de la cama? Hola, padrino, buen día. ¿Cómo estás? ¿Por qué viniste tan temprano? Porque no pude dormir mucho, la verdad. Ni antes que quedarme despierta en la cama sin hacer algo productivo. Nada, mejor venir acá y distraerme un poquito. ¿Te quedaste mal por lo de Max? ¿O? Sí, sí, por lo de Max. Bueno, ¿y ahora? ¿Querés hablar de eso? Está bien que te sientes, porque es bastante largo. Está enojado con vos, ¿no? Sí. Sí, está enojado conmigo. No nos peleamos exactamente, pero bueno, yo intenté ayudarlo, fui a verlo, no sirvió de nada, padrino. Él es como que se encierra, se pone una coraza a prueba de todo y no me deja entrar. Es imposible. ¿Sigue enojado con vos? Sí, sí, sigue enojado. Porque dice que yo no le hice caso, que no le presté atención, que él quiso abrirme los ojos con Ferry. Y me contó que él sabía lo de la moto por Francisco. Y que justamente no dijo nada para cubrir a su papá. Sí. Sí, pero hay algo más. ¿Vos fuiste y le reconociste lo que él decía? Sí,
Pero Max es Max. Sí. Él es así. Es raro, ¿no? Sí. Bueno, si hay algo más, vos y él lo deben saber. Yo no me quiero meter, pero quiero que sepas que si quieres hablar conmigo, yo estoy. ¿Eh? Bueno, como siempre, estás. Como siempre. Bueno, si no puedes ahora, relaja, en serio. Me firmás las planillas cuando puedas, ¿sí? No, me limpio, mirá. Mirá qué fácil, mirá. Me limpio la mano, y te firmo la planilla. Bueno, como ahí vos está. Quieras. Ahí está. Vamos, muchachos, pónganle ritmo, ¿eh? No se aprovechen de la buena onda de Irene, ¿eh? ¿Qué sos, alcahuete ahora vos? Max, acomodate y laburá como siempre, ¿dale? ¿Sí? Sí, hay que saber separar las cosas, ¿sí? Sí, por supuesto. Lo que hizo tu papá no tiene nada que ver con vos. Está claro eso, ¿no, muchachos? No escuché. ¿Está claro o no está claro? Sí, claro, sí. Aparte, no vas a zafar de mí, te voy a hacer la joda de siempre, ¿eh? Max, cuando puedas tenés un ratito, Joaquín quiere hablar con vos. Ok. Bueno, ¿qué pasa? No lo escucharon a laburar, chicos. Vamos, la vida sigue. Vamos, vamos. Vos elegiste dejarnos. Ahora vas a perder todo. Estamos. Te vas a quedar sin nada. Sin nada. Yo no tengo nada que perdonarte. Yo llegué tarde. Y esta vez llegué demasiado tarde. ¿Sabes qué, Manu? No puedo creer perderte por segunda vez. Todo el tiempo. Me habías convencido de que eras una buena persona y me di cuenta la clase de basura que sos, Santiago. No te importa nada. Me mentiste todo el tiempo en la cara. No es así, Pilar. Hasta acá llegó la mentira. No te quiero ver nunca más. ¿Me escuchaste? Hola, Santiago. ¿Qué querés? Por favor, Pilar, no me cortes. Es que no quiero hablar con vos. Déjame decirte algo, Pilar, te lo suplico, por favor. No me interesa absolutamente nada de lo que me quieras decir. Déjame explicarte, juntémonos. ¿Vos estás loco? ¿Cómo me voy a juntar con vos? No tenés cara, Santiago. Mira, lo único que vas a lograr es que te siga diciendo la clase de basura que sos. Vos no sabés quién soy yo. No, sí, lo sé muy bien. Sos un mentiroso, un ladrón y una basura. No, Pilar, yo soy... Hola. Santiago. Hola. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas, mi amor. Vamos avanzando, pasito a pasito, hacia nuestra felicidad definitiva. Ay, mi amor. Ay, hablas tan lindo. Un paso, una conquista. Ay, qué bueno que haya salido todo bien, ¿no? Sí, todo bien. Bueno, Sonia y Junior ya están perfectamente instalados en su nuevo hogar. Sí, pasé a visitarlos, desayuné con ellos civilizadamente. Estaban muy contentos. Ay, qué bueno, es un montón. Uf, sí. Y hasta ahora seguramente Sonia ya debe estar cumpliendo sus tareas en el trabajo. Y Junior debe estar con las chicas de contaduría, como lo quieren las chicas. Sí, es un bombón. Igual que el papá. Y este bombón, muy temprano, ya estuvo ocupándose de los asuntos legales de su representado, Nachito Miranda. Y ahora está acá, en su trabajo, como debe ser. Un hombre nuevo. Sí, un hombre nuevo. Pero contame vos, contame qué buenas nuevas tenés. Tu padre. ¿Tu padre ya sabe de nuestro compromiso? No sabe, no pude hablar. Le dejé un montón de mensajes, no me responde, no sé. No, bueno, no te preocupes. Va a estar todo bien. No sabes lo feliz que se va a poner con esta noticia. Ay, Pablo, no. Vos no lo conocés a mi papá. Bueno, él tampoco me conoce a mí. Cree saber quién soy, pero no. Él debe tener una imagen, no sé, dice Pablo, antiguo, medieval. No, ya no. No conoce la nueva versión de Navarrita 2.0. No. Es la versión del hombre serio, responsable. Quédate tranquilo. Yo me voy a ocupar de él. Me voy a encargar de abrirle ese corazón y
y que me dé un lugar. No es la forma, mamá. Bueno, pero yo le quiero poner los puntos. Es un cavernícola desalmado. No, está bien, pero ¿te parece así? En el taller, adelante de todo, mamá. No, en serio, pensalo. Te lo vas a poner en contra, ¿eso querés? No, no, claro que no quiero eso, por supuesto que no. Bueno, por eso, entonces trata de calmarte y pensá lo que vas a hacer. Ay, tenés razón. Sos tan madura, hija, a veces. Que sabes que siento que yo soy la adolescente y vos la adulta. Yo también lo siento, mamá. Ay, no, no me digas eso. Eso está mal, porque cada una tiene que ocupar su lugar, o sea, su rol. Yo tengo que ser la madre, vos la hija. Pero bueno, también como hija, que la tiene muy clara en cuestiones del amor, me podés dar consejos, ¿no? No, bueno, nada que ver, ¿eh? Yo soy un desastre también. ¿Pero cómo vas a decir eso? No, hija, vos sos perfecta. Vos haces todo bien. Vos siempre elegiste mucho mejor a todos tus novios que yo. Así que, ay, por favor, decime, aconsejame qué hago. Quiero que sufra. ¿Pero por qué? Porque él me hizo sufrir a mí. Ah, ok, y le vas a pagar con la misma moneda. Mamá, ¿te estás escuchando? Es cualquiera lo que decís. No, tenés razón, no entendí nada, ¿no? A ver, ¿vos lo querés, Andrés? Ay, sí. Ay, sí, con locura. Porque hay que estar un poco loca para querer a este cavernícola. Bueno, pará. Entonces, si lo querés, no lo vuelvas loco él también. Claro, tenés razón, con una loca ya alcanza. O sea, un loco la pareja es suficiente. Bueno, pará, entonces decime qué hago. Lo histeriqueo un poquito aunque sea. Ay, bueno, ya sé, lo hago sufrir, me hago la antipática. Le corto el rostro, bien antipática, ¿eso? No, bueno, no estás entendiendo, mira. Vos lo que tenés que hacer es... Me le tiro encima. No, tranquilizarte. Ah, sí, eso va a ser muy difícil, hija, ¿no? Estábamos hablando, o sea, yo le estaba diciendo eso, que no me moleste más, él no estaba por decir algo y de golpe... La comunicación se cortó. O sea, no es que él me cortó, ¿entendés? Se cortó la llamada. Fue raro. Se habrá quedado sin batería o sin señal, qué sé yo. Sí, puede ser. Pero igual, Padrino, es como que me dejó una sensación rara. ¿No le habrá pasado algo? No, no creo. Lo que no me gusta es que Ferri te llame a vos. No entiendo por qué lo hace. No, qué sé yo, no sé. Bueno, pero si quiere hablar, que me llame a mí. Bueno, la próxima vez que me llame, se lo digo. Sí, dale, decile eso. Bueno. Bueno, era eso. Bueno. Ah, para, otra cosa. ¿No te enojas si termino lo que estoy haciendo en casa? No, está bien. No sé, pero ¿por qué te sentís mal? No. O sea, porque lo puedo hacer acá o en casa. Es lo mismo. El tema es que no sé, no me gustaría cruzarme con Max. Todo bien. ¿Sí? No, no, tranquila. Cualquier cosa hablamos por teléfono de la nada. Bueno, gracias. Mensaje nuevo. Para escuchar su mensaje, presione 1. Manu, soy yo. Perdóname que insista, pero te juro que no aguanto más. No puedo seguir así. Tengo que hacer algo o me vuelvo loco. Llámame, por favor. Vamos. Circulen, por favor. Circulen, despejen el área. Santiago, atendeme. No cometas una locura, por favor, atendeme. ¿Hola? ¿Hola, Santiago? No, le habla el agente Jiménez de la Policía Federal. ¿Usted es familiar de Santiago Ferri? Sí. ¿Qué pasó? Mire, tuvo un accidente, señora, pero lo están llevando inmediatamente al hospital. Alexis, muchachos, vengan que tengo algo para todos. ¿Qué onda, Nina? ¿Qué traes? Ah, son unos informes que mandan de arriba. No, quieren que los veamos todos juntos. Parece que son importantes igual, ¿eh? ¡Qué grande, Andresito! ¿Qué tiene que ver Andrés? ¿Cómo que tiene que ver Andrés? Si Andrés es el nuevo jefe del taller. ¿Seguro lo mandó él? Si lo abrimos, seguro nos enteramos, ¿no? Para, eso es de todos. Lo incluye a Max también. Digo, porque si trae informes polenta y hay detalles de los próximos lanzamientos, no sé. Y puede ser, tenés razón, no sé. No me digas a mi casa, ¿me abrimos o no abrimos? ¿Pero ustedes qué tienen en la cabeza, loco? Estamos hablando de Max. Déjense hinchar la guinda, llamémoslo y listo. Pero es el hijo de Francisco que es un traidor. ¿Están seguros que vamos a confiar en él? ¿Cómo que Ramona se dio la fuga? No parece.
Temporada de conejos. Ah, te estoy hablando en serio, Pablo. No, no, yo también. Hay que salir a cazarla, brother. Sí. No, te digo sí, en serio. Sí. No, yo también. Escúchame, las presas huidizas son las presas más deseadas, ¿o no? Pablo, me preocupa la ausencia de Ramona. Además, vos sabés que lo que yo siento por ella es mucho más profundo. Bueno, es que mucho más a mi favor. Entonces, hay que calzarse el gorro, las botas y salir a la jungla. Es lo que me pasó a mí, ¿eh? Con Juli, a un paso del altar. ¿Y si no vuelve? ¿Cómo no va a volver? ¿Y si la voy a buscar y empeora las cosas porque no quiere volver? Honestamente te desconozco, la verdad. ¿Quieres que sos vos el que me está viendo? ¿Cuántas veces te expliqué que es importante Ramona en la casa, es importante para los chicos? Eso es lo que me preocupa también, que me meto en el medio y... Perdón, señorita, disculpe, estoy buscando a Santiago Ferri. Lo trajeron recién, tuvo un accidente. Está acá, Santiago Ferri. Está acá. ¿Sí? ¿Usted es familiar? Sí. ¿Lo puedo ver? En este momento le están haciendo unos estudios. ¿Y cómo está? Todavía es muy pronto para decir algo. Espere por acá, por favor. Bueno, gracias. Permiso. No, mirá lo que me tengo que leer ahora. No puedo creer. Andrés, Tomás, para que sigas cultivando, tengo un informe sobre los próximos lanzamientos de la empresa. Es lo que estoy leyendo. ¡Ay! No. ¡Ay, pero qué barbaridad! ¡Pero qué desperdicio de papel! Esto es antiecológico. Yo no sé para qué me mandan si ya lo tenía. ¿Para qué vine yo? Para. ¿No será que no te mandó nadie y fue una excusa para venir a verme? Mirá si yo voy a necesitar una excusa para venir a verte. A ver, si yo quisiera venir a verte, vendría a verte y te vería como te estoy viendo ahora. Y no tengo que inventar ninguna excusa como ahora. Ahora yo vine a verte. Digo, a traer... ¿Sabes qué? Yo me voy. No te vayas porque yo sí quería verte vos. Mírame vos. Digo, mira vos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque anoche cuando estuviste en el bar, bueno, nada, yo no estaba bien, contesté mal y estoy medio cruzado, ¿sabes? Sí, yo diría del todo cruzado, ¿no? Porque que Julieta esto, que Julieta aquello, que Julieta. Mabel, sí, Julieta. Sí, Julieta también en el trabajo, mucha responsabilidad, la pelea con Francisco, vos en el medio también. O sea, la verdad que mi vida es un desastre, ¿entendés? Sí, bueno, perdón. Porque soy una razón más de tu malestar, así que, bueno, perdón que yo también te hago mal. No, pará, me expresé mal. No entendiste. No. Vos a mí no me haces mal. Todo lo contrario. Tío. Irene. ¿Estás Joaquín? No, Joaquín no está. Pero él quería hablar con vos. Si lo que pasa es que con todo esto que está pasando, Max, por favor... Avísale que renuncio. Vengo a presentar mi renuncia. Gracias. Nacho, ¿qué haces? Tratando de sacarme la mufa. No me aguanto ni yo. Ay, Nacho. No lo puedo ni ver a Joaquín, Oli. No puedo creer que me esté pasando esto, ¿entendés? Cuando pensé que todo se encaminaba de vuelta, me sale esto que no puedo cantar por 3 años. Es una eternidad, 3 años. No puede ser, me muero. Bueno, está bien, pero mi papá dijo que se va a arreglar todo. ¿Quién lo va a arreglar, Marito? No sé, Oli, yo quiero cantar, yo quiero dedicarme a esto, ¿entendés? Quiero dedicarme a la música, no pienso hacer otra cosa de mi vida. Confía en mi viejo, sí. Créeme, todo se va a arreglar. Yo te creo. Sos la única persona a la que le creo. Desde la primera vez que te vi. Escuchaste, mamá, que vos a mí no me haces mal. Todo lo contrario. ¿Y lo contrario sería? Ya sabés, Mabel, ya sabés, ¿sí? Claro, pero me gustaría escucharlo. Que, bueno, nada, que vos sos una mina que a mí me banca siempre, que me hace bien, que me hace reír. Bueno, eso. Ah, o sea que somos como amigos, por ejemplo, ¿eso? No, Mabel, no somos amigos, Mabel. Ah, no, vos me gustás, Mabel. Ah, ¿yo te gusto? Sí. Ah, mira.
mirá qué bien. Se da, no te haga la durita. No, que no, a ver, no, pará. No, yo no estoy haciendo la dura. Lo que pasa es que, bueno, me cansé de este jueguito, ¿viste? Yo siempre tu paño de lágrimas, tu premio consuelo, ¿viste? No, no es así. No, pero es distinto ahora, Mabel. Ah, sí, ¿distinto cómo? Y qué sé yo, no sé, vamos viendo, Mabel, vamos viendo. Ah, vamos viendo. O sea, lo que vos me proponés es algunos besos, o sea, un revolcón apasionado y después siempre lo mismo. No, esa etapa ya la vivimos, esa y unas cuantas más. No, ahora es diferente. Ah, es diferente. Pero ¿sabes qué pasa? Yo siento que es exactamente igual, que es siempre lo mismo. O sea, a ver, vos estás mal, Mabel te consuela. Después yo quiero ir a fondo y a vos se te frunce. Y yo soy la histérica. No, no es así. ¿Sabes qué, señor? Me cansé de este jueguito. Basta. Si vos realmente querés estar conmigo, demostrámelo. Pero demostrámelo de verdad. Estemos como dos personas adultas. Y de este chichoneo adolescente, se terminó. No quiero saber más nada, ¿ok? No, Max, no. Sí. No puedes renunciar, sí, por favor. Sí, es una decisión tomada, ya está. A ver, si es por lo que pasó con tu papá, vos quédate tranquilo porque todo el mundo sabe que vos no tuviste nada que ver con lo que pasó. No me importa qué es lo que sabe todo el mundo, yo lo único que sé es que me voy. Es muy importante para la empresa, muy importante, ¿eh? Así que hagamos una cosa, yo te voy a dar un consejo. Tómate un tiempo, ¿eh? Tomarse un tiempo es una sabiduría milenaria que da mucho efecto en estos casos. Bueno. Yo no voy a hacer nada con mi sabiduría milenaria ni nada por el estilo. Lo único que sé es que me voy. Me fui. Ya me estoy yendo. No, ¿sí? Te puedo decir si no hablas. Sí, hablar. Tenés que hablar con Joaquín. Dile a Joaquín que me llame si quiere, que está todo bien que hablamos, pero estoy afuera, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Quiero estar con vos. Quiero estar con vos porque nunca dejé de amarte. Estoy con vos y me olvido de todo, ¿entendés? Al lado tuyo me siento mucho más fuerte. Qué lindo lo que me decís. Es la verdad. Después de que murieron mis viejos, mi vida era un desastre, Uli. Lo único que me daba fuerzas era pensar en cuidar a mis hermanas. Hasta que te conocí a vos. Ay, Nacho. A mí me pasa lo mismo, pero... ¿Pero qué? Pero cuidémonos esta vez, ¿sí? Confiemos, no guardemos secretos. ¿Vos tenías algún secreto conmigo? Bueno, ya está, ya pasó. Hola. Hola. No me pude resistir. Yo no sé si... Papá, qué sorpresa. ¿Cómo que sorpresa? Me llamaste, me dejaste 10 mensajes. ¿Cómo no voy a venir? Por supuesto que vine corriendo. ¿Qué pasó? Bueno, no pasó nada malo. ¿Quieres un café? No. ¿Un té? ¿Algo para charlar? Nada. No quiero sentarme. Algo malo pasó. No. Te estoy diciendo que no pasó nada malo. Es algo bueno. Para mi vida, para mi futuro, para mi familia. Mejor no me lo digas. Pero yo te lo quiero decir. No, es que no sé si quiero escucharlo. ¿Qué pasó? Pablo me propuso casamiento. ¿Qué? Y yo le dije que sí. Yo te juro que tuve el presentimiento. Algo malo pasa. ¡Papá! Estaba en mi oficina trabajando, como todo hombre responsable y con grandes planes a futuro como debe ser, y divisé a lo lejos la figura de un gran hombre. Y dije, sí, es él. Sí, es el hombre, es el modelo a seguir, ¿eh? El prócer de la institución familiar es ni más ni menos que Gregorio Paz, el padre de mi adorada Julieta, mi futuro suegro. ¿Y vos pensás casarte con este mequetrefe? ¡Olvidate que soy tu padre! Pili, no te asustes por la cara que tengo. Estoy de mal humor, me llamo Santiago Ferri, no sé qué quiere, ya me tiene harta ese tipo. Pero vos no te enteraste de nada. Nada, ¿de qué me tengo que enterar? Acaban de decir en el noticiero que Santiago Ferri tuvo un accidente, chocó con el auto. Grave. Tiene pronóstico reservado. Tu
tuvo una fuerte conmoción cerebral y hay que esperar a ver cómo evoluciona. Un minuto. Tenés que pelearla. Por favor, tenés que vivir.